es lo que mueve al mundo, yo creo, el amor y la música. Me quité muchísimos miedos, muchísimas inseguridades. Y en mi caso, esa fidelidad del público. Cosas muy locas. Mucha gente venía a ver a la nueva. A la nueva. Imagínate, la madrastra. Siempre serás bienvenido a este lugar. Ser mujer me ha hecho ser mucho más fuerte. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. Carácter. Pues claro que tengo carácter. Lo aprendí de ti. Mentes complejas, gustos sencillos. Tu profesión es importante, pero es un no parar. ¿Para qué quieres ser escritora? La radio fue una escuela. Solo me queda una fotografía. Perdí por Miami mis noches, son tus días. Tequi, 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 tequila. Por el papá. Nada fica pra mí, nada fica pra ti. Esa chica es mía, casi, casi mía. Quiero decirte que lo siento, que te echo. Que su fantasma. Es una canción única. Esto es impecable. Tremendo. Maravilloso. 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 Yo solo decirte que cuando vi las pruebas me emociono mucho, ¿no? Porque al final es un recorrido por todos estos años y te das cuenta de que los años han pasado, ¿no? Y aquí esas chicas que han estado más de 30 años. Quiero que se ha tratado con mucho cariño, y que el programa nos conoce muy bien, porque de todos estos años, desde el primer día, y creo que es una charla entre amigos. Luego yo quise hacer a piano y voz, que siempre es como más íntimo, y cantan las canciones de otra forma, y lo disfruté mucho. Yo espero y deseo que la gente disfrute no tan solo mi capítulo, sino de todos, porque al final es disfrutar de la música. Es difícil porque, mira, ahora estamos preparando un nuevo disco y hoy hemos salido de la reunión y estaba con un niño pequeño, ¿no? Porque es empezar cada vez de cero. Y este es el atractivo de ese trabajo. Lo anterior sí cuenta. Cuenta ahora cuando ves un acoustic home de estos, pero nos gusta siempre arriesgar y ahora, por ejemplo, estoy trabajando con gente muy joven, gente muy talentosa y disfrutándolo mucho. Con lo cual, pues bueno, el aprendizaje siempre es importante. Y eso te quería preguntar, que además porque es un artista que llegas a todas las tentaciones, ¿no? Tú más con un artista como esto, llegar a estas cosas, ¿no? Gente más mayor, gente más joven. Bueno, cuando yo preparo un trabajo, pienso en mi público natural, que es un público que nos decide de una forma paralela, ¿no? Si luego hay gente joven que se apunta, muy bien, pero mi compromiso no es con la gente joven, porque creo que sería antinatura, pero sí me gusta trabajar con gente joven, pero no para llamar la atención del público joven, pues sería, no sería natural. Pero bueno, si se suma un público, ampliar el público siempre es bueno. Y bueno, ya para terminar, nos has dicho que el nuevo disco, después adelantan algo, así que igual está en proceso, ¿algo? Cuéntame. Estamos cerrando el repertorio todavía, pero yo creo que es un disco muy fresco, muy positivo. El disco anterior de Alegría seguía esa línea, ¿no? Estaba hecho en el confinamiento con la clara intención de animar a la gente, ¿no? De dar positividad. Y ahora igual, de seguir en esa línea. Hay alguna balada, pero hay temas medio tiempo que yo me siento muy a gusto.
y sobre todo emocionarte con los temas. Yo hago el público digo, esta canción, y luego que la gente la reciba como yo la recibo. Vale. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, ¿qué sabéis de qué va? ¿Os ha contado algo? Pues sinceramente yo vengo a ciegas, pero me mola venir a ciegas, porque me mola llevarme una sorpresa aquí. O sea, yo me acabo de enterar que está la Oreja Van Gogh también. Yo soy muy fan de la Oreja Van Gogh. Ahora voy a preguntar por ello, que igual lo que vamos a curiosidad, porque sí que sabemos todos que hay un poco de entrevistas claro, y un poco su repaso por toda su trayectoria. ¿Qué nos da más curiosidad de su vida? Bueno, yo iba a decir Abraham, tengo muchas ganas de Abraham, soy muy fan de su música, creo que este año ha pegado, bueno, evidentemente siempre es un artista, pero este año ha pegado como el boom, ¿no? Y yo creo que me hace mucho gusto su historia, también la de Paul Hatch. ¿Qué tal con ese cura de Moscópico que dio la máxima puntuación? ¿Cómo sentís? ¿Cómo sentís? Sonidos un poco más electrónicos, ¿no? Nosotros realmente venimos ya de un poco más guitarras eléctricas, acústicas y eso, y con esta hemos querido fusionarlo, manteniendo mucho lo de las guitarras y eso, que es una esencia a nosotros, pero teniendo un sonido un poco más eléctrico. Ya en el 7 de abril, una nueva cita para juntaros todos otra vez en plan colegas, en esta flipante. A ver, están flipando, digo, qué la vuelta. Es la vuelta, y cómo va a ser este encuentro, aunque ya hemos visto que está Sofía y está Vico también, pero que aspiréis a ese encuentro. Yo espero que también sea como la temática como apoyo a los de Palma, que ya creo que si no sale nada, tal, no sé si hay también la temática de la muerte pasado en el pasado. Y ya para finalizar, esa pregunta es parte, ¿qué parte del tema de Blanca Paloma y qué parte que vaya a montar? Pues genial, nosotros lo apoyamos al 100%, yo creo que va a llevar un show increíble, ya ha venido el impacto, yo creo que en todo Europa la gente va a flipar con ese show. Gracias. 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 Sí. Soy de SDT, así que me gusta. Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre apoyando la música. ¿Cómo te sientes hoy al ver que se va a enseñar una serie así? Muy bien, bien, porque ya la primera fue maravillosa, ¿no? Tiene un cuidado de fotografía, tiene un fondo espectacular. Y en esa parte ya... ¿Es de tu propio también, no? ¿Cómo se está? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ve aquí? ¿Ahora? Mirad aquí un momento, porfa. Dos. A la cámara. La cámara aquí. Eso es. Por aquí los dos, porfa. Mira esa cámara. A los últimos. No, no, ya te pasaré, ya que he hecho. Paul, un saludo a Camino. ¿Camino? Sí. Vamos por ahí. Saludo a Camino. Gracias. A ver, thank you.
chicas de Marlena. Bueno, habéis venido a esta proyección. No sé qué esperéis de ella, qué pensáis encontrar aquí. Es que llevamos con esa pregunta haciendo que invitaron, sí. Porque hemos visto mini trailers ahí en redes sociales, en Instagram, pero no tenemos idea realmente de qué pasa. ¿Quién está más curioso? ¿Quién tiene más curiosidad de su entrevista? Porque sabéis que es de entrevistas, ¿no? Sí. Fíjate que me encantaría verlo. Sí, total. Porque o sea, además que son caracteres de artistas súper diferentes, de unos súper novedosos a otros más del panorama de muchos años. Entonces, si me tengo que mojar, como lo dejaban dos y también me apetece más. Y bueno, próximamente nueva música, contarnos algo. Sí, y ahora en el 14 también sacaremos cositas, en mayo cositas, en junio cositas. ¿Disco? Hay que cantar, ¿no? ¿Novena? Mira, ya lo hemos empezado. Estamos en Barcelona y ahora hemos estado en Cuba, casi. Sí, estamos con música festivales y ciudades de Sevilla estaremos el 31 de marzo. Os volvemos a tener en Zaragoza, que lo sepáis. Sí, ya. Pues ahora, el Goza. Todavía, pero seguro que sí, por fin. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias, ¿eh? Además, os viene el Teatro Espina, la última vez que sí, claro, con nadie. Bueno, Sofía, ¿qué esperas de este disco? Pues mucha música, diversión y dejarse llevar. Bueno, sabes que hablan un poco de entrevistas con estos artistas. ¿Cuál tiene más curiosidad? ¿Sabes? ¿Qué te ha gustado? Mucho. 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 Y bueno, ahora quiero hablar de que me cuentes un poco de ese fenómeno que has conocido con el Video Fest, con tu kit, cómo te sientes con todo lo que se ha proyectado con el Video Fest y dónde te vamos a ver próximamente. Me siento motivada, seguir trabajando, creo que toda esta experiencia pues me ha hecho crecer mucho personalmente y también personalmente. Y los conciertos que iré anunciando en mis redes. Bueno, el día 7 os volvéis a recordar sí. Todo, en la preparte. No sé qué. Si la gente sabe de amigos, como bueno. Cómo lo os vais a sentir todos. Sí, bueno, y ya para terminar, me ha acabado mal la audición. No sé si con EAEA, no sé si ya tenéis las cosas que vas a ella, contanos un poco cómo te sientes esto cuando te llegas a ver. Yo me sentía y bien, yo creo que es una profesional, va a saber bien, es una artista. Al final, si está en escena, todo lo hace con amor y creo que eso se va a transmitir. ¿Y próximas canciones? Mis canciones, bueno, poco a poco, ¿no? Estoy intentando hacer un poco en TikTok, a ver qué gusta la gente, pero ojalá muy pronto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si no me marcho. Gracias. Gracias. Ahí estás. Nos conocemos, ¿eh? Sí. Vais a ver que miro un poco hacia arriba y es que han abierto otra sala. Y para que nos vean bien y que esté todo bien enfocado, tengo que mirar un poco hacia una cámara que hay ahí arriba. Dos minutos me voy a olvidar. Pero bueno. Primero, buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación de la segunda temporada de Acoustic Home. Quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que han cubierto este evento para su mayor difusión. Y también quiero agradecer a cada uno de los expertos que han ido poniendo su granito de arena, en cada uno de los capítulos de esta segunda temporada de Acoustic Home. Son 10 historias, 10 capítulos, 10 historias muy bonitas. Y también quiero dar, esto de hablar en público no es lo mío, lo que pasa es que como soy amigo de Tony Aguilar desde hace 30 años, pues se te contagian muchas cosas.
Quiero dar la bienvenida a mi compañera en este viaje, que es Ana Ventura, está aquí sentada, luego hablaré con ella, y a todos los artistas que han participado. Quiero empezar por las dos artistas de Portugal, que son Neni y Ana Moura, que han venido desde Portugal aquí esta noche para acompañarnos en esta jornada tan importante. Y evidentemente a mis artistas españoles, como son Sergio Dalma, que está aquí presente, toda una vida juntos. Ana Torroja, la gran Ana Torroja, que ha venido desde México, no se lo ha querido perder. Álvaro de Luna. Abraham Mateo. Y a Paul Grant. Estos tres últimos me han demostrado, he aprendido mucho de ellos, y me han demostrado que podemos estar tranquilos porque hay mucho talento en el pop español y gracias a ellos y a otros muchos más, hay algunos aquí presentes también, he visto a Julia Medina también, el pop de este país está a salvo y eso es muy importante. En la anterior temporada dije una frase que a Sergi Reitz le encantó y era una frase que decía algo así como que este es un formato que todo el mundo se ha inventado pero que nadie había hecho. Al final fueron la productora Señor Mono con Íñigo Pérez Tabernero a la cabeza y Sergi Reitz con todo el equipo de Sony Music Iberia quien llevaron a cabo este proyecto. Un proyecto que hemos convertido este proyecto en un hito, estamos trabajando ya en internacionalizarlo, y cuando digo internacionalizarlo, digo sacarlo de las fronteras españolas y portuguesas. Estamos en ello, y yo creo que en un futuro próximo vamos a ver realidad todo lo que os estoy contando. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Señor Mono, todo el equipo de Sony Music Iberia, que son mucha gente, ha trabajado duro en este proyecto. Quiero dar las gracias a la Radio Televisión Canaria por su apoyo, a Promotur Canarias por participar en esta gran producción y en especial a HBO Max, porque HBO Max apostó desde el minuto uno en este proyecto cuando nadie lo conocía. Y ya llevamos dos temporadas y yo creo que muchas más que nos esperan en un futuro. Vale. Mi vida profesional ha estado siempre vinculada a la música en español, a los artistas, a sus vidas, verlos crecer, crear éxitos con ellos, ayudarles desde la radio, que ha sido mi mundo siempre, desde hace más de 35 años. Esta experiencia nos ha ayudado, yo creo que Ana también, a crear un clima entre el formato y el artista perfecto. Una burbuja donde hablábamos los artistas y nosotros sin tensiones, sin prisas, sin la promo. Y al final el resultado es lo que vais a ver un poco hoy. Y próximamente, o sea, a partir de mañana, capítulo a capítulo, en HBO Max, España y Portugal. Ahora yo creo que llega el momento de invitar a que me acompañe a mi compañero de viaje durante estas dos temporadas. Una tía maravillosa, de verdad, maravillosa. Una gran profesional de la comunicación en Portugal. Y quiero que deis la bienvenida a Ana Ventura. Buenas noches a todos y muchas gracias por esta experiencia extraordinaria que llamaron Acoustic Home. Okay, so this is pretty much all that I'm able to say in Spanish. So I think it's better for me if I speak in English so you can all understand me. When Mikael was saying that I'm his counterpart, no, I'm actually Mikael in Portugal.
And the thing is, we are both very privileged. We are privileged to be in contact with creative minds. We're privileged to witness firsthand their creativity. But here, specifically in Acoustic Home, we're privileged to be able to tell their stories, to tell a little bit about their lives, to tell a little bit about their path, and the way that all that gave place to their creativity. The experience of Acoustic Home is like, it's really amazing, because it's like you don't have time. You're not doing an interview. You're sharing experiences. They're telling us their story, and we're able to witness all that just there in front of you. If you even have the possibility to do that with an amazing landscape like the Canary Islands, well, then you feel even more privileged. And then, are you keeping up with me? Because this is a whole lot of privileges. If you're privileged to be part of a family like the one that was created in the first season of Acoustic Home, and then got even tighter, it was a real family. The way that Sony Iberia and Señor Mono welcomed me, the way it's amazing to be working with them, because if there was a missing link in this amazing team, the final result wouldn't be as amazing as it is. So I'm really, really happy with the final result. I think it was an amazing journey, and I'm so, so happy that now you can see this amazing two people and this amazing two Portuguese artists that are Neni and Ana Moura. Neni, Ana, obrigada por me darem o privilégio de contar a vossa história. Espero que tenha sido tão incrível para vocês como foi para mim. This is professionally a very, very special landmark, and personally it's a memory that I will forever cherish. Los portugueses y los ocho españoles, dirigido por Gianpaolo Manfreda, con toda la gente de la productora Cinarmona, con Alberto Arias y todo un equipazo de verdad que ha tenido muchas dificultades para grabar. Porque hemos ido a localizaciones que yo no me había imaginado en mi vida, 2.400 metros de altura, en medio de bosques, entre las rocas. Eso ya os lo contará Ana Torroja en algún momento de lo que le hemos hecho pasar. Gianpaolo Manfreda es el director de Acústico, de esta serie de documentos. Y yo no me voy a extender mucho, pero tenía que hablar de él, ¿vale? Tenía que hablar de él porque es un tío que a mí me ha enseñado lo poquitín que sé de televisión, porque yo soy un tío de radio. Solo quiero agradecerle su paciencia, su sabiduría en el entorno, su mano izquierda. Un tío que es capaz de hacer equipo, que se hace querer. Y hoy no quería olvidar de decir unas palabras de Gianpaolo Manfreda, que es quien, con el equipo del señor Mona, ha preparado este capítulo 11 especial inédito, para que veáis esta noche parte de lo que vais a ver en HBO Max España y Portugal a partir de mañana. ¿De acuerdo? Uh-huh. Nada más. No sé si me he enrollado mucho, espero que poco. Gracias a todos.